Estaba viendo que ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones hicieron un reporte que ya van 6 millones de personas refugiadas en 17 países. No lo Y había. sí, y lo ¿Y estaba? convierte, dice, en la segunda, en el segundo país con más desplazados después de Siria. Pero no se puede comparar por qué se fue la gente de Siria a por qué se van de Venezuela. Aquello guerra, ¿ok? Por Aquello que eso. guerra, 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 bombardeos, guerra, genocidios, lo que hicieron en Alepo es una cosa No. increíble. Ahí se suman las dos cosas, ahí se suma el odio hacia el cristiano. Son cosas realmente impresionantes lo que ha vivido Siria. Y resulta que nosotros estamos a punto de pasarlo Sí, en de número superar a de. Siria. Entonces, esto es increíble, esto es increíble. Esta muerte de país se llama socialismo. Ahora, ¿cómo se logró? Porque aquí hubo un proceso primero para estimular la salida de la masa pensante, de la masa productiva de la sociedad. Eso molesta. Sí, entonces eso se estimuló y habían países con hambre de recibir eso, Por esas camadas supuesto. de venezolanos de gran calidad que iban a hacer grandes aportes a cada uno de esos países. Pero también el gobierno dejó el chorro abierto a propósito y continúa en este proceso de ir destruyendo a Venezuela y va destruyendo a Venezuela. Eso tiene que entenderse, se hizo de una manera muy, muy clara, muy, muy bien preparada. Y el país todavía no lo entiende, porque el país sigue escuchando a los que niegan que esto tenga que ver con un proceso ni ideológico ni que tenga un carácter internacional. Cada uno de estos pasos son los mismos, los que estamos viviendo. Y cada uno de los países a donde va llegando el proceso revolucionario va a vivir realidades como la nuestra en una o mayor intensidad. El proceso de inflacionario que está viviendo Argentina es una cosa que se va a perder de vista otra vez. Va a seguir avanzando. Estaba viendo un pequeño video donde colocan que el billete de mayor denominación alcanza para un par de bollos de pan. Ni siquiera 1 kilo. Entonces, exactamente. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos que el billete de más alta denominación de Venezuela salía más caro sacarle una fotocopia Sí, que el eso me chip? quedó clarísimo. Bueno, esas son realidades que son gracias al socialismo. No es porque Alberto Fernández sea un incapaz, es porque Alberto Fernández sigue el manual. No, no, es muy capaz para hacer su trabajo. Exactamente. Y esas son realidades que tienen que asombrar para que se entienda cómo funciona este tipo de cosas. Personajes como Boric y Castillo son absolutamente impresentables. Cada acción que hacen como gobierno, lo único que genera es destrucción en sus países. Todo su proceso es realmente, es aberrante, va en contra de la idea de desarrollo de país. Y ahí están. No solo es que llegaron con supuesto apoyo popular, el cual tienen, más allá de que pueda haber o no fraude electoral. El asunto es cómo que todavía están. Como en el caso de Castillo, que está toda la familia, todo su entorno, ya con claras demostraciones de que están involucrados en acciones criminales, que van más allá de la corrupción normal, ¿no? Acciones criminales formales, que se han robado hasta los ceniceros, los que están pegados también los despegaron y se lo van robando. Ahí están, cuentan con el respaldo de una sociedad. Y se da el lujo de ir a donde lo vaya a decir, invoco la Carta de las Américas porque me están dando un golpe de Estado. ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cuál es la estructura que los mantiene ahí? ¿Cómo en estos países donde un golpe de Estado era noticia común, este tipo de gobiernos permanecen? Los gobiernos que más van destruyendo los países simplemente permanecen. Permanecen con una solidez impresionante y contando con respaldo internacional. Si no se entiende el eje ideológico de cada una de estas acciones, es porque el que le está intentando explicar esto simplemente trabaja para ese eje ideológico. La realidad está allí. Hay dos maneras de ver esta realidad por parte del ciudadano con respecto a esa dirigencia. Esa dirigencia o es absoluta y formalmente cómplice o es inútil, es realmente estúpida. Entonces, ¿para qué les sirve? Ninguna de las dos sirve. Exacto. Y ahí es donde la sociedad tiene que terminar de desplazarlo. La sociedad tiene que terminar de comprender que el generador de opinión, el que tiene un programa de opinión y nada más presenta el discurso que promueve la mentira electoral, el discurso que promueve la negación al proceso ideológico, el discurso que banaliza el proceso internacional. Ese canal de televisión, ese presentador de televisión, trabaja para la industria que está haciendo que usted pierda absolutamente todo. Para ese proceso socialista que quiere que usted no tenga nada y sea feliz. Lo interesante de escucharte me ha hecho ver, y hablo de mi país porque no quiero involucrarme con otro para que no me digan, ah, no es tu país. No,
En el mío pasa. Periodistas supuestamente opositores. ¿Te das cuenta que el mensaje no es opositor? Que están hablando de una forma que si no tenés las antenas prendidas, no te das cuenta que en realidad están apañando lo que pasa, poniéndole paños fríos. Y realmente te debo el conocimiento. Porque después de escucharte, empecé a ver que hay más allá de lo que me dicen, o cómo me lo dicen. Y te quedás asombrado de gente que supuestamente es opositora. Y más allá de eso, es supuestamente opositor, porque hay gente que logra una conexión social tan válida, tan que no concibe a la gente que ese operador te esté diciendo una mentira, te esté engañando. Claro, claro. Entonces, a la gente le cuesta mucho deslastrarse de eso. Por eso es que siempre es tan importante despersonalizar para poder entender el fondo que conduce cada una de este tipo de situaciones y poder entender que todo eso hay que dejarlo atrás si se quiere mañana. Si se quiere mañana, como siempre insisto en el caso venezolano, hay que dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y todo lo que nos mantiene aquí, todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Eso es fundamental que el venezolano lo entienda. Y en mucho está todos nuestros generadores de opinión que han servido de tribuna para este tipo de mensajes, que han servido para banalizar esta realidad. El hecho de que nosotros vivamos en una tiranía comunista que ha llegado aquí de manera democrática y gracias voto a voto, va más allá de la acción política de la tiranía y va más allá de la traición de la cúpula de la dirigencia opositora. Hay toda una casta comunicacional, académica, que ha hecho posible este desastre, consciente e inconscientemente, la gran mayoría de ellos absolutamente conscientes. Pero el asunto es que esa realidad está allí y la sociedad tiene que aprender a despertar a esa realidad, que esa es la parte más dolorosa del despertar, porque es cuando entiendes que ese amigo tuyo, que ese profesor tuyo, ese compañero tuyo, simplemente no debe opinar sobre política. ¿Por qué? Porque es dañino. ¿Por qué? Porque tiene aquí atrás, allá adentro, el gen del socialismo. Ya lo tiene allí, lo domina, y ese gen del socialismo no lo vas a poder desmontar. Si ese gen del socialismo, esa maldad que existe, que es intrínseca, que llega, que avanza, se apoya en una sociedad increíblemente estupidizada, por supuesto, la masa estúpida logra hacer que el desastre continúe y avance de manera legítima y democrática. Eso es lo que nosotros hemos vivido como sociedad. Nosotros, y esa es masa estúpida políticamente hablando. Esto es una cosa que es muy importante entender. Hay una cosa que yo siempre quiero enfocar y dejar claro. Venezuela cuenta con una casta técnica profesional, muchos de ellas que se fue, increíblemente capaz y preparada. Gente que en sus ámbitos de trabajo tienen muchísimas herramientas para desarrollarlo de las mil y una maneras. Pero políticamente son estúpidos, profundamente estúpidos, y se sienten orgullosos de ser. Eso es terrible. En Venezuela es grandote. Estoy seguro que en todos nuestros países es inmenso. La realidad de cómo enfrentas eso es entendiendo y desmontando el proceso ideológico, enfrentando a la gente a la verdad para que se entienda la realidad. Si usted apoya algún tipo de personaje político que en algún momento habló sobre la propiedad social, el problema es usted, porque aquí le está ofreciendo el socialismo. Entiéndalo. Si usted no apoya a un político que le hable de manera formal sobre la existencia de la propiedad privada, sobre la existencia de las libertades, sobre sus derechos, deberes y responsabilidades, usted lo que está buscando es un socialista que le caiga mentira. Punto. Y esas son realidades. Usted se convierte en una masa estúpida políticamente hablando y lo que hace es destruir naciones. Hay gente que viene de países como Venezuela, Argentina, todos los que vienen a Estados Unidos y te dicen, a mí la política no me importa, yo de eso no entiendo nada, a mí no me importa. Entonces, si estás que no te importa la política y venís a este país y seguís diciendo que no te importa y si tenés la posibilidad de votar aquí y no te importa, votás cualquier cosa y traes todo lo malo de tu país para acá. ¿Eso? Entonces, no es que no me importe, yo no quiero ser político. Yo no me voy a postular para ningún cargo, pero sí me interesa saber quién es cada uno y qué ofrecen y qué prometen y qué cumplen. ¿Y de dónde vienen? No, eso es fundamental. Eso es fundamental, porque hay que entender cuál es la raíz de cada una de estas acciones. ¿Dónde está tu voluntad para la incorporación política? ¿Dónde te encontraste identificado? ¿Hacia dónde va el planteamiento? Eso es fundamental que cada uno, porque cuando la gente tiene esta facultad de poder elegir a su representante, a su dirigente, tiene que estar consciente de lo que están subiendo.
¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu accionar político? En el caso venezolano es tan sencillo. Todos estos años estuviste llamando a votar en un proceso que estás conscientemente que simplemente es inviable electoralmente. Y hoy vienes y dices, no, el CNE no sirve y el CNE no debe funcionar en la próxima elección. Pero hasta la elección pasada dijiste que sí. El CNE era confiable y debíamos votar. Y participaban como diputados o cualquier cosa de eso. Y que un país lo aplaude. El problema es el país, porque aquel va a seguir burlándose del país. Totalmente. Entonces, el problema es esa sociedad. Esa sociedad que no termina de decir cómo es posible que Gerardo Blake, que no tiene legitimidad alguna, sea el representante de Venezuela, y cómo es posible que se soporte que Colombia esté sentada en esa mesa, la misma Colombia que el embajador acaba de decir eso sobre su supuesto presidente legítimo. Entonces, ¿dónde está lo mínimo? ¿Dónde está la mínima coherencia? ¿Dónde está el respeto y el amor propio que debemos sentir cada uno por cosas que están allí tan evidentes? ¿Cuándo las sociedades despiertan ese tipo de realidades? Esa foto de lo que se está viendo en Brasil y esa sociedad que está rechazando la barbaridad que promueve el Tribunal Supremo y empieza a terminar de entender ese hilo que amarra toda la estructura del Foro de Sao Paulo, todo ese proceso institucional, y empiezan a reconocer cada uno de esos puntos, se va a enfrentar a ese choque de trenes. Choque de trenes que en Venezuela nunca existió. En Venezuela existe una total amalgama en la estructura de acción política. ¿Por qué? Porque todos son socialistas. Claro. Ya no. Y eso es lo único que puede marcar la diferencia. Ahora, eso es muy importante entenderlo, y eso nos dice la realidad de que el problema es ideológico. Y cuando no atacamos el problema ideológico, cuando dejamos y simplemente banalizamos todo como hechos de corrupción, son ladrones, son delincuentes, son criminales, y no entendemos por qué lo hacen, que no es solo su bolsillo, sino es la destrucción de países, es hacer que los países funcionen de una manera muy especial, que hoy toda esta amalgama de movimientos de izquierda hagan posible la reincorporación institucional de la tiranía al concierto de las naciones. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué creen? ¿Que son casualidades? No, señores, esto es un proceso muy bien organizado. En el 2002, julio del año 2002, yo escribí un artículo, y en el artículo me pregunto, ¿y es que vamos a seguir aguantando? ¿Vamos a dejar que los pocos recursos de Venezuela se vayan en la campaña de Lula en Brasil, como ya se habían ido en la campaña de Ortega? Yo estaba explicando en el 2002 cómo funciona ese aparato, por qué está allí. Era algo absolutamente evidente. Estamos hoy a 20 años de esas letras donde queda plasmada esta realidad y todavía niegan el concepto internacional y cómo funcionan cada uno de estos ejes. Estamos muy mal como sociedad cuando todavía nos queremos negar a una verdad. La verdad es que el socialismo mata, siempre mata. Y este proceso que estamos viviendo es socialista. Noel, se nos fue la hora. Realmente escucharte es aprender todos los días algo, y no solo aplicable a Venezuela, porque hoy casi toda América Latina está pasando por un mismo proceso. Algunos no tan fuertes, pero el fin es siempre el mismo. El fin es siempre el mismo. Unos están en la etapa de sustentar las barbaridades del otro, el otro de financiar la estupidez del otro, y así, en ese financiar ese desastre, quebraron a Venezuela. Venezuela está, fíjate, hoy Venezuela está en este proceso de reincorporación internacional para volver a buscar nuevos fondos, poder volver a endeudar a Venezuela con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y con los distintos entes multinacionales que hoy Venezuela tiene las puertas cerradas. Pero mañana se las va a abrir todo este proceso de reincorporación. Siendo Venezuela el país que tiene la deuda externa per cápita más alta de toda América. Noel, te agradezco muchísimo el que estés con nosotros cada domingo, enseñándonos. Podemos ver desde hace años, ir al archivo, y todo lo que nos has dicho se ha cumplido, todo exactamente. Entonces es hora de despertar y escucharte y evitar más problemas. No es tan complejo, es simplemente escuchar a quien sabe de qué está hablando.